A Asociación para a Recuperación de Desaparecidos do Franquismo sacou a luz no Concello Coruñés de Aranga 15 corpos de represaliados. Estaban no cemiterio de San Vicente de Fervenzas. Unha sola de zapato da talla 48, con os pendentes pendurando dun cráneo de muller. Un peroné cunha dobre fractura reconstruída con chapa e tornillos. Son algúns dos achados deste equipo de voluntarios que buscaba unha agrupación de guerrilleiros asasinada no ano 46. En un monte moi cercano de aquí, foron acordados pola Guardia Civil, ya foron en busca de ellos, e ellos se defendieron como pudieron, pero se quedaron sin munición. Bueno, los acribillaron a balazos. Os corpos chegaron a expoñerse en San Vicente de Fervenzas antes de seren enterrados ao pé da igrexa. E cos anos, xente sen recursos foi soterrada so bordo da fosa. En los años 40-60 sacaron todos esos huesos modernos para subirlos al cementerio que hai arriba e cando hicieron os agujeros para sacar esos huesos picaron hasta llegar a las fosas que estamos excavando hoy. Con lo cual se mezclaron huesos modernos con los de los guerrilleros e está todo mezclado. A pesar das dificultades, con traballo lento e cuidadoso, os osos van saindo a luz. E os detalles coinciden cos documentos. Son 15, 13 homes e 2 mulleres. E fixéronlle a autopsia. Extrajeron os proyectiles en las autopsias. Además, parece ser que hicieron autopsias muy estrictas, a pesar de que luego nos dicen que murieron, bueno, pues por causas cardiovasculares, cardíacas, coronarias y traumáticas, como siempre ocurre, ¿no? No van a decir que fueron asesinados. O proceso documentase paso a paso, con fotografías de cada detalle e da propia fosa, a medida que se vai descubrindo. Pronto comenzarán a sacalos para intentar identificalos co ADN. No se trata ni de odios, ni de venganzas, ni de rencores. Esto es un deber democrático que se debería de haber hecho hace mucho tiempo. Hace falta democratizar todas las instituciones y que no les vuelvan a dar la espalda. Darles una dignidad y un respeto con inhumación como se merecían estos guerrilleros. Las familias de Argentina, Chile y otros puntos de España y América agardan ao resultado. Pronto estes homes e mulleres terán un nome e unha tumba digna.